Okay, the recording has started, so we're going to start as well, okay? Well, before starting with the class, please go to the chat window here in Zoom and answer this question, okay? I'm gonna write a question there, and I want you to answer that, okay? Everybody, everyone in here, how are you, okay? Tell me, how are you? Everyone, I'm waiting for your answers on the chat. Mm-hmm. So far, so great, says Enrique. Can't complain. Zelaya, very good. So, Ibelice, nice. I'm good. What about you, says Milka? And I'm doing great, Milka. Thank you for asking. I'm pretty good. Marta, I couldn't be better. Gabo, everything's good. Carolina, very good. Yeah, and the others, come on. I'm not bad. Alison de la O. Hmm? Okay, very well. Rachel, mm-hmm. Hello, teacher. I've been sad. Gabriela, why you been sad, Gabriela? That's not good. I'm good. It's Marilyn. Very good, Marilyn. Milena says, so-so. Okay, so-so. Well, that's acceptable. That's acceptable. Okay. I don't know if somebody else missing answering the question. I'm not sure. Okay, but very good, people. So I'm happy you're doing well. I'm very well, says Catherine Martinez. Very good, Catherine. Okay. So I'm happy you're doing good. There was only one person that was sad. Okay, but I mean, everything is going to get better, okay? Everything is going to get better, I hope so. Okay, now I will share the presentation for today, okay? Give me one sec here. Good, okay. I'm sharing the presentation now. Let me know if you can see that, okay? Let me know if you can see the presentation that I'm sharing just now. Can you see the presentation, ladies and gentlemen? Yes. Okay, perfect. Yes. Good. I'm going back. I started from the middle. Okay, so we're going to continue here. Okay. Developing writing skills. Okay, that's the unit number one. And we're going to continue talking about this, okay? About developing writing skills. And there is the reading and writing techniques in English course and my name, which is Jose Antonio Portillo-Argueta, okay? And here is the topic for today, writing technique, main idea, and detail organizer, okay? What do you think that we are going to be talking about today? Give me your opinions. What do you think that we're going to be talking about today? Mm-hmm. Come on, give me your opinions. Waiting for you. We're going to learn how to find the main idea in a paragraph. Uh-huh. Very good, Gabo. I can barely hear you, but you're right. I can barely hear you. But nice. I mean, how to find ideas in a paragraph. Very good. Somebody else? Mm-hmm. Somebody else? Mm-hmm. Yeah, Rachel? I think on techniques to be able to take good notes or the better organizing or the written ideas. Techniques for identifying the idea. Very good. Nice. I like it. Somebody else? Another opinion? Mm-hmm. Come on. Somebody else? Come on. It's all a structure of a paragraph. The structure of a paragraph. Very good. I like it. That's right. We're going to be talking about the structure
what paragraph, okay? Nice. So then let's move on, okay? I'm gonna move here the slide. This is the course goal, it's the same. And I'm gonna move this here. Okay, these are the contents, okay? I got the contents. We're going to be talking about the introduction, paragraph number one, paragraph number two, paragraph number three, and as well a conclusion, okay? Now we're going to be talking about this today. Let me ask you a question before moving the slide. Have you written an essay? Mm-hmm. Have you written an essay? Come on. Let me know. Say yes or no on the chat, please. Say yes or no on the chat. Have you written an essay? Uh-huh. Yes or no on the chat? Uh-huh, people, have you written an essay? Do you understand my question? No. No. Okay, I'm gonna put the question on the chat. Have you written an essay? Oh, I'm sorry, I made a mistake. An essay. Okay, this is the word. Have you written an essay? Okay. Do you know what is an essay? Yes or no? People, do you know what is an essay? No, what is an essay? Okay, perfect. So right now you don't know what's an essay. I'm gonna tell you what's an essay by later on, okay? I'm gonna tell you later on. Mister, just be patient. Mister. Yeah? Davo? It is like in Spanish, ensayo. Yeah, that's the translation to Spanish, right? Ensayo, okay. That's the translation. Mm-hmm. Yeah, that's right. Have you written something like that? Yeah. Es como escribir un... Mm-hmm. Yes. Yes, Allison says yes. And Gabo, you were saying something about writing. Uh-huh. Okay. I forget what I am. Yes? Okay, let's move on. Get it. Okay, good. Let's see. So I guess most of you have never written an essay. Most of you. Maybe some of you have done that, but most of you haven't, okay? So I'm gonna continue here and I'm gonna try to explain you. And I have a question here for you first. What's the correct way to organize the ideas when writing? Can you share your opinion about this? I mean, your answer to this question. What's the correct way to organize ideas when writing? What's the correct way to do it? Uh-huh. Come on, what's the correct way to organize ideas when writing? Yep. Yeah, yep. I think that having the main idea or the objective of what we want to write to be able to do it in an orderly way, or if we are already written and want to order, if mm-hmm. we can highlight what we consider most important, mm-hmm. maybe. Very good, Rachel. I mean, you have to start writing the main idea, right? As Rachel said, you have to start with the main idea. Very good. Somebody else? Somebody who has another or a different opinion or something else extra to add? Mm-hmm. Let me ask you directly to Marilyn Santos
What do you think, Marilyn Santos? What's the correct way to organize the ideas when writing? Marilyn. Hello, Mr. Hello, hello. I think that the correct way is that we must separate the main idea from the other's idea. Very good. So you need to start with the main idea, said Marilyn, and then add extra ideas, okay? More ideas. Very good, Marilyn. That's good. That was a nice opinion. Let me see here. Give me your opinion as well. Let's see here. Somebody else. Enrique Cortez. Give me your opinion. What do you think? What's the correct way to organize the ideas when writing? I think that to organize the ideas when writing is to put the main idea, the principal idea, in the first line on a paragraph. And then start writing from the most important ideas to the less important idea. Very good. I like it, Enrique. So organize the ideas right from the most important to the less important. Nice. Good answer. And Celaya put on the chat, putting the main idea on the first line in the paragraph in order to make it understandable to others. Very good. Very good comments, Celaya. That's right. That's right. Okay. Let's see then. Let's continue. Do you like hamburgers? Okay, I want you to participate right now and everyone is going to answer that question on the chat, okay? Do you like hamburgers? Say yes or no, please, on the chat. Do you like hamburgers? Alison de la O, yes. Gabo, yes. Rachel, yes. Oswaldo, yes. Ivalice, yes. Oscar, yes. Carolina, yes. Celaya, Sorta said Celaya. Alexis, yes. Merlin, yes. Very good. Everyone likes hamburger. sort of. Okay. Very good, Celaya. Like kind of, right? Excellent. And the others, do you like hamburgers? The ones who are missing? Come on, everyone should participate here. Participate. Say yes or no. Milka, yes, very good. Okay, come on, everyone. Diego, yes. Good. Marta, no. Never invite Marta to eat hamburgers, please. Never. Very good. Somebody else? Okay. Wanna leave it like that, okay? So Marta, you don't like hamburgers. Hamburgers are delicious. Hamburgers are my favorite food. Just kidding, okay. yeah, I suppose you were kidding. I suppose you were kidding, yeah, because hamburgers are delicious. Hamburgers are my favorite junk food. Yeah. Okay, Gabriela, yes, very good, very good. Okay, so the main idea, if you take a look to the hamburger that we have here, okay, we have a hamburger at your left, okay? So, and the hamburger, we have the main idea, okay? The main idea, which is the bread, then we have lettuce, which is a detail, right? Lettuce is part of the detail. Then we have, I guess, tomato, and the tomato is another detail. And then we have meat, which is the third detail. And there we have the hamburger, right? So we are going to form a hamburger in writing paragraph, okay? So take a look to this picture. You're gonna do something like that, but for writing a paragraph, okay? Let's continue.
Oh, let me accept Jose Vargas. Okay, good. Oops, give me one sec here. I'm doing something. Okay, 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 there we go. There we go. Okay, now we have the introduction, okay? When we are writing an essay, right? When we are writing an essay, the first part of an essay is the introduction, okay? The introduction is the first paragraph, okay? And what are we going to consider for writing the introduction? Well, we have to write a sentence stating the main subject you are presenting in the text. So you are going to state the main topic, okay, in the introduction. You can talk about global warming, for example. You can talk about racist. You can talk about what? Technology, whatever, okay? So in the first sentence, you should state the main subject in the introduction. Now, then we have the paragraph, okay? This is the first paragraph. This is the one that belongs to the body of the essay, okay? The body of the essay. I'm gonna say something and I'm gonna say this in Spanish because I want this to be very clear for everyone in this video conference, okay? Ahorita estamos hablando de cómo escribir un ensayo. Un ensayo generalmente tiene 5 párrafos, que puede tener más, pero generalmente tiene 5. Un ensayo corto. Entonces, el primer párrafo del ensayo es la introducción, okay? Luego, los otros párrafos que siguen, como por ejemplo este que dice paragraph 1, tenemos paragraph 2 y paragraph 3, estos ya son el cuerpo del ensayo, okay? Este es nada más la introducción, el primer párrafo. Esto de acá son el cuerpo del ensayo. Aquí ya tenemos 4 párrafos, porque la introducción es 1, el primer párrafo es el segundo, el tercero, el cuarto. Y luego está otro párrafo que es la conclusión, okay? Ahí están los 5 párrafos de un ensayo, que puede tener más, aclaro eso, puede tener más. No es que se va a quedar en 5. Okay, entonces, para empezar a escribir un ensayo, en la introducción tenemos que dejar claro de lo que vamos a hablar, okay? No importa el topic que ustedes decidan hablar, ustedes tienen que dejarlo claro, okay? Now, tenemos el paragraph 1 que ya pertenece al cuerpo del ensayo. ¿Cómo se escribe este paragraph? Bueno, vamos a escribir primero la main idea. Miren. Supongamos que este ensayo sí es de 5 párrafos. El primero es la introducción, los otros 3 son el cuerpo del trabajo y último la conclusión. Ok, en los 3 que son el cuerpo del trabajo, nosotros tenemos que tener 3 ideas bien definidas que tengan que ver con el topic principal que nosotros vamos a describir en la introducción. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que nuestro topic es technology. ¿Ya? Tecnología. Entonces, en el primer paragraph, ¿ok? En el primer paragraph, yo digo, si voy a hablar de technology, debo de hablar de cell phones, porque es algo tecnológico y que la gente usa un montón hoy en día, ¿ok? Así que yo voy a decir, voy a empezar mi oración de mi primer párrafo que pertenece al cuerpo del trabajo diciendo algo como, por ejemplo, the best way to choose the best cell phone. Ahí está mi oración. The best way to choose the best cell phone. La mejor forma de elegir el mejor teléfono. ¿Ok? Hasta ahí yo tengo mi main idea del párrafo que voy a escribir. O sea, voy a escribir prácticamente cómo puedo elegir un buen teléfono. ¿Ok? Luego tengo que poner 3 detalles que apoyen esa idea principal. ¿Cuál idea principal? La idea que yo estoy, a la que me estoy refiriendo en ese párrafo. No a lo que me referí en la introducción, ni a lo que me voy a referir en los otros párrafos, en ese párrafo, ¿ok? Tengo que poner 3 detalles que soporten eso, que apoyen eso. Por ejemplo, si yo dije, the best way to choose the best cell phone, ¿cuál sería
el primer supporting detail. Por ejemplo, podría ser cell phone cameras. Cell phone cameras, ¿ok? ¿Por qué? Yo voy a hablar que para elegir un buen teléfono tenemos que considerar the camera, ¿ok? Ese es el supporting detail, cell phone cameras. Segundo supporting detail que yo podría poner ahí, podría ser memory, storage, ¿ok? Memory storage, la memoria de almacenamiento, cuánto tenga de almacenamiento. Eso es algo también que, bueno, al menos yo tomo bastante en consideración cuando voy a elegir un teléfono, ¿ok? El storage, creo que todos. Siguiente punto o siguiente supporting detail del que yo voy a hablar podría ser speed, ¿ok? ¿Qué tan rápido es el teléfono? Cuando damos clic en una app, ¿qué tan rápido la abre? Speed, ¿ok? Si es fast o si es slow, es algo también a considerar, ¿ok? Entonces, ya tengo my main idea y tengo los three supporting details. Ahora, con eso, yo voy a empezar a armar mi párrafo. ¿De acuerdo? Así es como se hace un párrafo de forma ordenada. Estos tres supporting details tienen que ir apoyando a la idea principal que yo he puesto en este párrafo. ¿Cuál es la idea principal? The best way to choose the best cell phone. Y como yo digo, esta es la mejor manera de elegir el mejor teléfono. Y les hablo de las tres características más importantes de un teléfono. Ahí está. ¿Ok? Very good. Ahora, en el paragraph 2 se hace lo mismo, solo que con otra idea que esté relacionada con technology. ¿Ok? Si yo estoy hablando de technology nowadays in general, y luego hablé de cell phones, puedo hablar de otro aparato tecnológico que influye bastante en nuestras vidas nowadays. Puedo comenzar hablando de computers, right? O cualquier otra cosa que tenga, que sea muy importante nowadays. Y luego poner una idea principal acerca de eso y poner los tres detalles que van a apoyar esa idea principal y escribir mi párrafo, mi segundo párrafo. Y luego hago lo mismo con el tercero y luego hago una conclusión que dice, que es el último párrafo, el número 5, dice, write a sentence enclosing the conclusion about the main subject you are presenting in the text. ¿Ok? O sea, van a escribir como una oración que encierre la conclusión. ¿La conclusión de qué? De el tema principal del que se está hablando en todo el ensayo. ¿Cuál es el tema principal? Technology, por ejemplo. ¿Ok? Una oración que encierre todo eso, ya para hacer la conclusión. Ahora, esto es como el outline, ¿ya? Ya el terminado ya es otra cosa. Por ejemplo, les voy a dejar de compartir acá y les voy a compartir algo más. Vamos. Let me see here. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Sí pueden ver acá lo que les estoy compartiendo? ¿Yes? Mm-hmm. Yes. Okay, perfect. So this is an essay. This is an essay. El que están viendo aquí es un ensayo que se lo subí al grupo ahí en Canvas. Okay. Con este ensayo, ustedes que van a trabajar la actividad, que ya les voy a explicar bien cómo que la van a hacer, en sí no van a escribir un ensayo entero, ¿ok? No van a escribir un ensayo entero. Ya les voy a explicar qué es lo que van a hacer. Entonces, por ejemplo, está aquí, dice, está hablando de malaria, que es una enfermedad, malaria, eradication plans, prevention rather than treatment. Vaya, la erradicación de las planes para erradicar la malaria, dice, prevención, en vez de tratamiento. O sea, le apuestan más a prevenirla que a tratarla. Ahí está. Y luego empieza ahí. Este párrafo que está aquí es el de la introduction. ¿Ok? Ahí tiene su idea principal en las primeras líneas. Dice, por ejemplo, malaria is an infectious disease caused by parasites that are transmitted to people through female anopheles, mosquitoes. ¿Ok? Esa es la idea principal para escribir la introducción, miren. Hasta donde está el punto. Malaria is an infectious disease caused by parasites that are transmitted to people through female anopheles mosquitoes. ¿Ok? Esa es la idea principal. Luego de ahí,
siguió la línea para escribir toda la introducción. Luego aquí tenemos el paragraph number one y aquí empieza la idea principal de este párrafo, ¿cuál es? Dice, there are multiple drugs available to treat malaria. Esta es la idea principal. Que hay múltiples drogas, o sea, medicina disponible para tratar la malaria. Y de ahí, obviamente, tiene que tener algunos detalles que soporten esa idea, que apoyen esa idea. Y él empezó a escribir su párrafo, ¿ok? Igual con el párrafo número 2, este es parte del cuerpo del ensayo. Luego tenemos un tercer párrafo acá que se pasa hasta la otra página y tenemos un cuarto párrafo. Este lleva 4 párrafos de cuerpo del trabajo. No son 3, son 4. Y el último que es la conclusión, the conclusion, ¿ok? Entonces, por todos este essay tiene 6 párrafos, 6. ¿Ok? 4 que son cuerpo del trabajo, del ensayo, uno que es la introduction y el otro que es la conclusion. ¿Ok? Quería mostrarles esto antes de seguirles explicando. Voy a ponerles otra vez la presentación. Ok, estábamos aquí. Conclusion. Y ahora pasamos acá. Dice, the first paragraph, the introduction. Y aquí les doy una idea un poco más clara de cómo escribir una introduction. Dice, bueno, para no estar solo hablando yo, si alguien me hace el favor de leer esto, please, voluntariamente. Volunteer. Me? Yeah, thank you very much. The first paragraph, the introduction. The first paragraph will introduce the topic. The introduction is the most important paragraph because it provides direction to the entire essay. It also sets the tone to grab readers' attention with interest and clarity. Thanks, Milena. Thank you. Okay. So, Milena, what Milena was reading, it says that the first paragraph introduces the topic, okay? So, that's why it is called introduction. You are going to introduce the topic. And that is the most important paragraph. Why? Because with the introduction, you grab readers' attention, okay? With the introduction, you grab readers' attention. That is why it is the most important paragraph, okay? So you have to make the topic interesting for the reader, okay? You have to make it look interesting, okay? That is your goal when writing an introduction. Y lo diré en español. Cuando escriben una introducción, la meta principal de una introducción es que ustedes llamen la atención del lector. Por eso es el más importante, okay? En la introduction se tienen que lucir para llamar la atención del lector. Vamos a continuar. Let's see here. Bueno, aquí abajito dice, number one, describe your main idea. Van a describir su main idea. Y luego dice ahí, list 3 elements in order of importance. Lo que decía ahí un compañero, que teníamos que ordenarlos de acuerdo a su importancia. Ya, list 3 elements in order of importance. O sea, en la introducción vamos a mencionar 3 elementos, pero ¿cuáles son esos 3 elementos? Por ejemplo, si yo estoy hablando de technology, el primer elemento sería cell phones, el segundo elemento sería computers, y el tercer elemento, algún otro aparato tecnológico que usemos hoy en día, como por el ejemplo que les ponía. Entonces, ¿luego qué pasa? Después de eso, mi primer párrafo va a ser sobre cell phones, porque es lo que mencioné en la introducción. Mi segundo va a ser sobre computers, y mi tercero va a ser sobre el otro aparato que mencioné ahí. ¿Ok? En la introducción se tiene que dar a, se tiene que mostrar al lector de lo que nosotros vamos a hablar. ¿Ok? Ok, very good. Vamos a seguir aquí. Dice esta otra parte, dice, permítanme. The second, third, and fourth paragraph, supporting details. El segundo, tercer y cuarto párrafo, que son ya el cuerpo del ensayo. ¿Puede alguien ayudarme a leer ahí lo que está en negro? Voluntarily, voluntarios. Mm-hmm. Hello. Hello, hello, hello. Me. Okay, thank you very much.
These three paragraphs round the body essay. They provide details such as facts, rules, and examples for the three points in your introductory paragraph that support your thesis. Take the point in the introduction and discuss each one body paragraph. Very good, Allison. Thank you. Okay. So what Allison was reading, it says that those three paragraphs form the body essay, okay? Lo que le decía son el cuerpo del ensayo. In those paragraphs, you will provide details such as facts, quotes, and examples, okay? For the 3 points in your introductory paragraph. Para los 3 puntos que mencionaron, ¿dónde? En la introduction. Por eso dice introductory paragraph. Take the points in the introduction and discuss each one in one paragraph. ¿Ok? Esos 3 puntos los vamos a discutir cada uno en un párrafo distinto. ¿Ok? Eso es lo que se hace cuando se escribe un ensayo. Very good. Vamos a ver ahora el siguiente punto que dice the 5th paragraph, the conclusion. ¿Ok? El 5th párrafo, el cual es la conclusion. ¿Alguien más que me ayude a leer ahí, please? Me. Okay, thank you, Gabriela. The 5th paragraph, the conclusion. The concluding paragraph must summarize the essay, restate the thesis, and connect it with the body of the essay. Your final sentence should uphold the main idea in a clear manner. Don't present any new information in the conclusion. Very good, Gabriela. Thank you very much. Okay. This is very important. Gabriela was reading, this is the most important part. The last part. The last part is the most important part. It says, don't present any new information in the conclusion. Okay. Don't present any new information in the conclusion. Eso es muy importante. No presentar ninguna información nueva en la conclusión. ¿Ya? Cannot hear you, sir. Celaya dice que no me puede escuchar. ¿Me puede escuchar, Celaya? Can you hear me now? Celaya, hello. Yes, sir. I was in trouble with my internet. Sorry. Oh, okay. No problem. Thank you. Okay. So this is the most important part. Don't present any new information in the conclusion, okay? En la conclusión, ustedes, ¿qué es lo que se va a hacer? Summarize the essay. Van a como a hacer un resumen de todo lo que se habló. Van a primero restate the thesis and connect it with the body of the essay. Van a primero a presentar otra vez el tema principal del ensayo y luego a unir eso con los demás párrafos que ustedes hicieron. Ya, en una forma como resumiéndolo, pero no van a escribir nueva información en la conclusión. No se escribe nueva información. Okay? Very good. Vamos a continuar aquí. Let's see. Okay, here is an example. Pero para este ejemplo, porque ya casi queda como 1:30 más o menos y se va a cortar la cuestión aquí de la grabación. Usen el mismo link. No me acuerdo quién me dijo la vez pasada que rebuscar ahí cómo utilizar el mismo link. Bueno, pues ahorita van a usar el mismo link, ¿ok? Entran a la reunión por ese link que ya les compartí ahí en WhatsApp. Voy a cortarla ahorita yo porque pues de todas formas ya se va a cortar para luego entrar aquí en el ejemplo y que entiendan mejor qué es lo que van a hacer ustedes ya en la actividad, ¿ok? Se unen lo más pronto posible para empezar a explicar esto, ¿ok? Ya es lo último, solo quiero explicarles cómo van a hacer acá para su actividad, ¿ok? Very good. Entonces me desconecto y luego nos conectamos.